Hola monada, ¿cómo les baila? Acá Dichelo in the house comentando un nuevo video y ya se nos está yendo el mes de mayo y estamos por entrar al mes de junio y Sony ha desvelado los juegos que tendremos para el servicio de PlayStation Plus durante el mes de junio, tanto para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Todos ellos estarán disponibles a partir del 3 de junio. De esta manera, largamos con el primer juego, plato gordo, de PlayStation 4. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes es la primera parte de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que ejerce de prólogo a la quinta entrega de Metal Gear Solid, que llegará más tarde. Asumimos el papel de Big Boss, padre de Solid Snake, en el año 1975, liderando su grupo de mercenarios. Eat their skulls! En segundo lugar para PlayStation 4 tenemos Skulls of the Shogun Bone and Fight Edition. Supongo que es una edición completa. Un divertido y entretenido juego de estrategia por turnos, ambientado en el más allá, en el que tendremos que seguir las andanzas de un samurái dispuesto a convertirse en Shogun. What the fuck? Skulls of the Shogun. Pasando para los juegos de PlayStation 3, en el primer lugar tenemos Call of Juarez Gunslinger. En esta aventura de acción en primera persona, interpretamos a Silas Gray, un legendario y veterano pistolero que entra a una cantina del oeste americano en 1910 dispuesto a contar sus batallas de la juventud. Mientras que jugamos, se irá narrando la historia y así reviviremos esos épicos momentos, llenos de tiros, sangres y famosas leyendas del salvaje oeste, como Billy el Niño, Pat Garrett, Jesse James o Butch Cassidy. You've heard names the like of Butch Cassidy, Jesse James and the Wild Bunch. Well, this story will get you face to face with all these sumbitches. El segundo juego que tendremos para PlayStation 3 tenemos Cloudberry Kingdom. Espero haber dicho bien esto. Un plataformero 2D de Ubisoft, en el que tendremos que superar una enorme cantidad de niveles de corta duración, aunque con un elevadísimo nivel de dificultad que nos hará esforzarnos al máximo para llegar al final. No solo se presenta como uno de los juegos más difíciles del género, sino que además asegura integrar un sistema de dificultad escalable que promete adaptarse a las habilidades del usuario, de manera que representa siempre un reto, pero no siempre es imposible. PlayStation Vita, que también estarán disponibles en PlayStation 4 por el crossbuy. No estoy seguro si estarán para PlayStation 3, pero ustedes se fijan. En el primer lugar tenemos Future Doom Episodio Deluxe. Es un juego de disparos que se inspira en las mecánicas retro y en los efectos psicodélicos, combinando acción, puzzles, estética slow poly y música electrónica. Nuestra nave espacial se ha extraviado en un agujero dimensional y nuestra única esperanza es volar lo más rápido posible sobre los enormes acorazados enemigos, destruyendo sus defensas y los cubos para recuperar algo de energía. Contamos con 50 niveles, 5 jefes finales y 150 medallas que iremos desbloqueando durante el juego. Y por último,
para PlayStation Vita y también PlayStation 4, tenemos Super Exploit 2, un juego desarrollado por los creadores de Hohokum, que regalaron el mes pasado, que mezcla acción, arcade, puzzles y ligeros toques de estrategia, todo ello con un peculiar diseño artístico. Podemos descargarlo tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 3. Eso ya lo dije. No sé por qué lo puse de nuevo ahí para leer. En fin, monada, estos han sido los juegos que regalará Sony para el servicio de PlayStation Plus en el mes de junio 2015. Recuerden disfrutarlos, ya que son gratis, aunque bueno, estamos pagando suscripción, así que no es gratis, pero sí, es gratis. Recuerden disfrutar estos juegos, compartir el video, darle su like, comentar qué les ha parecido este nuevo mes para PlayStation y nos vemos en el próximo video. Adiós.